Muy buen encuentro para todos, bienvenidos a RTV Sports, donde vinculamos el deporte y los protagonistas entrerrianos. En el inicio de esta emisión vamos a hablar del fútbol, de la Liga Paranaense de Fútbol, que finalmente hizo rodar la pelota, volvió la competencia, volvió la alegría a las canchas de la capital entrerriana. Hablamos con el presidente de la Liga, con Alejandro Schneider, que nos da consideraciones de lo que fue atravesar todo este momento de pandemia, de qué manera se han organizado para justamente volver a la competencia y cómo se está desarrollando este torneo de primera división, ya pensando en lo que pueden llegar a ser también las competencias para las formativas. De esta manera, así arranca RTV Sports con Alejandro Schneider. Arrancamos RTV Sports con Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, liga que al fin pudo dar el puntapié inicial. Estamos ya en condiciones de decir que el fútbol rueda en Paraná. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad, contentos. Llevamos 4 días de competencia. La verdad, muy, muy contento por todo, cómo se está dando. La colaboración que hay, la solidaridad de todos los que integran la familia paranaense de fútbol. Bueno, todos entendieron que era la única forma de jugar, entonces se están acomodando. A ver, nunca tuvieron que cumplir tantos protocolos para jugar un partido de fútbol, ¿no? Pero ellos saben que es la única manera de volver a las canchas y por suerte están trabajando todos los clubes, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos para que esto siga siendo una fiesta. Sí, y adaptándose a una nueva normalidad, Alejandro, que tiene que ver con no pocos pasos, imagino, han pasado muchos meses desde el inicio de la pandemia y el fútbol fue, no hablo del profesional, sí del amateur, el más relegado porque por así se veían partidos de fútbol 5, las mismas canchitas y el fútbol federado no podía arrancar. ¿Cómo fueron esos pasos para llegar a las habilitaciones correspondientes? Y bueno, no fue fácil porque también teníamos por encima, digamos, o la contra de que las otras 18 ligas de la provincia habían cerrado sus puertas ya por agosto y septiembre, habían dado por finalizado cualquier tipo de campeonato que pudiera haber durante el año 2020. Entonces, bueno, eso pesaba a la hora de que las autoridades definan autorizar un torneo en la provincia de fútbol federado. Pero por suerte entendieron de que dadas las condiciones y dada la coyuntura también que había, ¿no? Por lo que vos decís, de que había habilitaciones para el fútbol 5, donde quizás se hacían partidos, por más que habían dicho que era fútbol metegol, como habían dicho por ahí, pero uno sabe bien que el fútbol metegol no existe, que no se puede jugar un jugador que esté parado durante una hora en el mismo lugar para jugar un partido, digamos. Eso puede ser en una máquina, pero no en una persona. Entonces, bueno, dada esa situación, dado que se abrieron los casinos, dado que se abrieron los restaurantes y los gimnasios y demás cuestiones, y uno veía también de que había lugares donde estaba, o la misma municipalidad que organizaba distintas reuniones sociales y demás cuestiones al aire libre, como era lo del fútbol federado, nosotros empezamos a apretar un poquito para tratar de que nos liberen y, bueno, lo logramos y ahora sí estamos jugando. Bien, y jugando en diferentes canchas, contale a la gente que nos está siguiendo a través del 11 TV en toda la provincia de Entre Ríos, también en Santa Fe, del modo en que se ha organizado este torneo de primera división, donde hay algunos partidos en diferentes canchas. Bueno, a principio de noviembre el Consejo Federal o la AFA mandaron una notificación de que pedían que en caso de que, bueno, se logre un acuerdo con el COES local, cada liga, para poder empezar los campeonatos, podían hacerlo, pero siempre y cuando también se hagan torneos cortos. Entonces, la mejor forma que encontramos nosotros es hacerlo con una similitud parecida a lo que es una Copa del Mundo o alguna Copa América, en donde se dividen en diferentes zonas. También eso nos ayudaba un poco para tener mejor control de todo.
Entonces se dividió en cuatro zonas, con cuatro estadios, que son los del Club Neuquén, Belgrano, Don Bosco y Atlético Paraná, que eran incluso las canchas que más se habían trabajado durante la pandemia y estaban en buenas condiciones. Y a partir de ahí se hizo un sorteo donde había de, bueno, se anotaron 16 instituciones para competir en el torneo. Hicieron cuatro zonas de cuatro y se juegan con la modalidad de un campeonato del mundo, o sea, todos contra todos, a un partido. Un día juega el grupo A, el otro día juega el grupo B, el otro día el grupo C, y así lo vamos haciendo para poder televisarlo, tener el streaming, que es la manera de conseguir los fondos para solventar el torneo, ya que no se les cobra un solo peso a los clubes, ¿no? Para la participación. Bien, eso te iba a preguntar porque justamente la situación de los clubes ha quedado de manera muy precaria. La mayoría no tiene mucha masa societaria, pero bueno, de hecho, ha sido muy golpeado porque muchos de los socios por allí, al no tener actividad, han abandonado los clubes. Esta situación económica y esta posibilidad de transmitirlos es importante y también para sostener ese acompañamiento de la gente, ya que no puede ir la gente al estadio. No, claro, por eso, a ver, nosotros fuimos evaluando todo. Los mismos clubes nos pidieron en el mes de septiembre, principio de septiembre, una reunión que tuvimos por Zoom con todos los presidentes de la liga, que no demos por terminado el año, que queríamos seguir luchando por este tema, pero que las condiciones económicas eran muy difíciles. Así que a partir de ahí, bueno, la liga no les cobró ningún tipo de afiliación desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, y hicimos el esfuerzo a través del streaming y algunos auspiciantes de solventar todo lo que era policía, árbitros, ambulancia, seguros, tanto del espectador como de los jugadores. Así que bueno, logramos todo eso y por eso el campeonato se pudo poner en marcha, sin ningún costo para los clubes, ¿no? Bien, esto es lo que tiene que ver con la primera división. ¿Ya están trabajando con las formativas? ¿Hay posibilidades en el corto plazo de que haya alguna competencia? Contame. Y sí, digamos, a ver, está planificado, ya tenemos fecha para cada inicio de competencia en una modalidad rápida como esta que se ha hecho. Obviamente que, bueno, el tema económico es lo fundamental porque, bueno, están los árbitros, en algunos casos policía, el tema de la movilidad, de la gente de la liga, porque hay un desgaste muy grande y la gente es su trabajo y uno tiene que respetarlo. Entonces, bueno, esto lo del streaming iba a servir primero para ver cómo estábamos posicionados. Digamos, se hizo un esfuerzo muy grande a través de la liga y después, bueno, se sentará a hablar con más gente que se integre a este tema, porque un solo grupo no lo puede hacer, es muy desgastante. Así que tendremos que sentarnos a hablar varias posibilidades de streaming para que afronte los gastos que tengan los clubes a la hora de competir, ya que no se les puede pedir mucho esfuerzo porque tampoco la gente tiene como para aportar, bueno, las empresas mismas tampoco han pasado un año muy difícil, o sea que se les puede pedir muy poco. Entonces vemos que a partir del streaming, digamos, uno está seguro porque lo puede ver desde su casa. Y aparte paga menos que si iría a la cancha misma a ver el partido. Entonces, bueno, Sí. creo que si esto sale bien, va a servir para muchas cosas el año que viene. Sí, y también pensaba Alejandro respecto de los protocolos, ¿no? En esto de no trasladar el virus, porque el virus no viene solo, lo lleva la gente. Y en esta situación me parece que también es propicio, hasta al menos que se implante la vacuna y que haya más una mejor cobertura, esta posibilidad de que la gente esté de manera remota, teniendo participación y obviamente no perdiéndose el espectáculo que más le gusta. No, por supuesto, por supuesto. Por eso, esto sirvió como para hacer una prueba. A partir de esa prueba se irán evaluando los distintos formatos para tratar de que no solamente los infantiles, preinfantiles, sino también el tema de los seniors y el fútbol femenino, que también están a la expectativa de poder jugar, ¿no? Porque están venido trabajando también y se han entrenado, así que bueno,
es una forma esta de darles la posibilidad de que el año compitan. Hoy podés disfrutar la pureza de Agua del Valle. Agua microfiltrada y esterilizada. Baja en sodio, para el hogar o para su empresa. Agua del Valle en sus presentaciones. 12 o 20 litros en envases de policarbonato retornables. Alquiler y venta de dispensers, frío o calor. Agua del Valle. Comuníquese al 0343-430-2288. WhatsApp 343-466-9412 o por Facebook Agua del Valle Paraná. Llámenos. Agua del Valle, lo indispensable, lo primordial. ¿Quieres cocinar como un chef profesional o querés hacer tus mejores manjares a leña? No dudes más, compra Hornos a Leña Gauchazo. Construidos artesanalmente. También tenemos mecheros y chulengos. Hornos a Leña Gauchazo. Podés conseguirlo llamando al 0343-155-024-327. Hacemos trabajos de metalúrgica. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com.